Hola, què tal estan en ple mes de juny i en la setmana en què comença una quinzena ja clau per al turisme volem abordar aquestes qüestions una temporada on el sector turístic el sector hoteler ha tots els seus esforços per a que tot isca bé volem parlar de com es presenta aquesta temporada i ja ho fem, eh? Luis Rodríguez de Rivera president de, de l'Associació Hotelera de Gandia i la Safor benvingut, hola de nuevo Què tal? La primera pregunta és imprescindible i obligatòria, com se presenta el verano? ¿Se presenta tan bueno? El passat pasado que iba a ser Eh, de los de antes de la pandemia, de los uh -huh. mejores del 2019. ¿Este año se presenta igual de bien o mejor o peor? Bueno, este año estamos viendo que había una anticipación muy, muy acentuada de, de la demanda. Eh, estamos hablando que ya desde el mes de enero se entró con, con un volumen de, de reservas que no habíamos visto nunca, nunca antes, especialmente en los años recientes, pero pero prácticamente en el histórico que manejamos los hoteles no se había visto tanta anticipación como, como este año y, y donde el, el precio medio ha, ha subido... Y, y, está, y la demanda está soportando esa, esa subida o sea anticipación de demanda que estábamos hablando ha soportado la, el aumento de precios o bueno hemos podido aumentar los precios porque ha habido demanda para <laughs> ello ¿no? aún así pues queda ese, ese pico todavía por vender del final que no sabemos pues si serán escapadas o no eh, si va a haber una cierta sensibilidad al precio o no eh, bueno queda queda todavía algo por vender pero desde luego los, los datos nos hacen ser muy optimistas. Muy optimistas. El año pasado hablábamos de que el gran problema era la rentabilidad. Este año también se presenta eso. Bueno, digamos que los, los, eh, los precios de los alimentos están, están disparados, eso ha seguido disparado y a nosotros nos siguen afectando, nos siguen afectando por igual. Eh, pero sí que es cierto bueno, que, que, que ya tenemos algún proveedor que, que se ha tenido a, a poder negociar por volumen o poder comprar de otra manera. Eh, entonces, también la repercusión que hablamos ahora, también del, del aumento de precio, la recepción de ese aumento de precio, eh, pues bueno, vamos a ver al final cómo, cómo queda, pero bueno, digamos que de la misma manera que el año pasado fuimos los empresarios los que asumimos esa caída de la rentabilidad, este año pues parece que se, que se recupera algo o, o digamos que se redistribuye digamos, el aumento de costes pues entre, entre el cliente y la empresa. Habrá que esperar al final del verano ¿no? para hacer números y saber... Como, como ha ido, ¿no? Sí, 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 eso. eso Sumar sí, pros, eh. contras. Sí, bueno, al final hay algunas variables que pueden depender. pues bueno, Si tienes una ola de calor, pues consumes más aire acondicionado. Si llueve, igual... Hay muchas la gente variables, está mareta, Entonces, hay muchas variables que, que no podemos controlar del, del, del coste, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a jugar, a jugar con ellas y esperamos que sea, que sea un año muy positivo también en la rentabilidad. Esperemos que sí. Hablaba de unas previsiones para este verano muy optimistas. Fallas, Semana Santa, el mes de mayo ya ha sido bueno. ¿Ha sido tan bueno como esperaban o esperaban aún más? Eh, bueno, Fallas yo creo que ha tenido la demanda, la demanda habitual. Eh, cuando hablamos de, de Fallas aquí, pues digamos que tenemos dos tipos, bueno, tres tipos de cliente, podríamos decir. ¿no? O sea, por un lado los grupos de, de gente mayor, que puede ser Inserso, pueden ser otros programas de... De, de viajes sociales o, o lugares de jubilado, ayuntamientos que, que traen sus grupos para, para venir aquí y ver las fallas, tanto de Valencia, ya que están aquí, les decimos que vengan a ver las de Gandía, que, que la pueden ver más reposadamente y sin tanta aglomeración. Eh, tenemos la gente que viene huyendo precisamente de, de, de los ¿De sitios donde hay fallas, fiestas y tal, y que, y que buscan un poco de tranquilidad. Y, y luego pues el cliente que viene también rebotado de Valencia pues, porque allí no o por precio o por, o por bueno, porque se llenan los hoteles pues vienen vienen aquí entonces las, las fallas ha sido siempre tienen una demanda positiva y yo creo que a nosotros por lo menos es el momento en el que nos permite empezar a trabajar a, a los hoteles de, de Gandía la Semana Santa tuvimos mucho evento deportivo lo cual hizo que los datos de ocupación fueran positivos pero los, los datos de, de otros ingresos que podemos tener pues como eran consumos en, en, en los bares eh, pues eso digamos mayor venta de bebida por ejemplo en, en el restaurante y demás han sido han sido peores en la práctica totalidad de los hoteles pues porque estos grupos aunque no los hayamos cogido nosotros como con reserva de grupo han reservado como clientes particulares pero han hecho toda su vida fuera del hotel entonces ocupación bien pero otros ingresos pero que Exacto, que la familia que viene te gasta en el hotel no lo hemos tenido y, y bueno, pues luego lo que ha sido el, el Puente de Mayo, pues también ha habido un, un evento de baloncesto importante en, aquí en, en la ciudad es pues la ocupación también buena, pero bueno, también diferente a otro tipo de público y, y lo que sí que ha habido en estos meses que hemos visto, sobre todo eh, abril, mayo hasta que empezaron las lluvias y ya en mm. junio es que la, la, la demanda directa, sin, sin ser excesivamente representativa, pero sí es más alta que otros años hay gente que está viniendo de vacaciones en estos meses o mm. está viniendo a pasar una semana o cinco días a, a, a Gandía en esas semanas donde nosotros pues habitualmente tenemos que buscar un público de grupos mm. escolares en, en fin de curso y cosas, y cosas de ese tipo. Ahora se está diversificando la gente, huye un poquito del julio y agosto a lo mejor habitual bueno estamos viendo que está habiendo cambios de hábito de consumo y, y tendremos y tendremos que ver también me atrevería a decir que, que ha habido una mayor presencia de sin tener los datos en la mano pero bueno pues, la percepción es que ha habido una mayor presencia de, de turista eh, extranjero y, y bueno pues y, y seguramente o, o confiemos en que hayan visto las bondades de Gandía y, y que vengan para, para repetir y quedarse para estar un poquito al turismo extranjero <laughs> sí. que no sea todo turismo del centro de España al que venga <laughs> Hablamos hace unos días en Radio Gandía de cómo puede afectar al sector turístico esas elecciones generales del 23 de julio. Sí. La semana pasada, visto lo visto, la Junta Electoral Central modificaba, diríamos, la letra pequeña de esas condiciones uh -huh. que para aquellos que tenían reserva solo iba a aceptar si tiene un grave perjuicio económico. ¿Eso puede variar o estamos en las mismas? Bueno, yo creo que, que lo que pasará es que que, que pues bueno que igual hay mucha gente que pretende salir el domingo primero a la mañana para, para llegar a, a votar a sus localidades. Gente que votará por, por correo y al que le toque ser mesa electoral, pues <laughs> no le tocará otra que ir, que ir y pringar, ¿no? por así decirlo. Bien, yo creo que, que al final estamos en el siglo XXI, que hay muchos métodos para para para, pues bueno, para poder ejercer el derecho a voto sin necesidad de, de verse perjudicado pues en las vacaciones y demás ¿no? yo, vamos, eh, yo en otras elecciones he votado por correo nunca he tenido ningún problema sí que me parece correcto lo que se ha dicho que haya que presentar el DNI en el momento en el que uno presenta el, el voto en, en correos y, y bueno, yo creo que, que ya está, vamos, creo que, que se celebrarán con total normalidad y, y no, no creo que debiera afectar, no me parece que sea un motivo suficiente para, para que afecte sobre todo a aquellas personas que ya han contratado su viaje. Esperemos que no, porque también pilla a mitad quincena un 23, que a veces sí, la gente que viene sí, sí. 15 días, pero bueno, al final lo que decimos, estamos en el siglo XXI, en el año 2023, <laughs> sí. quien quiera votar puede hacerlo, otra cosa será el que le toque la mesa electoral. Esta mañana eh, escuchábamos en Radio Valencia, en la cadena, Ser eh, hablar a Osbeck, uh -huh. a Nuria Montes, que hablaba de los problemas que tienen para contratar personal eh, este verano en eh, los hoteles. No sé si en Gandía tenemos algo similar o es, al final es un problema que, que ha existido siempre, no es el de no es que pasa ahora. Bueno, yo, yo creo que hay, hay, hay dos variables, ¿no? O sea, una puede ser que efectivamente, eh, digamos que el, el trabajo en, en hostelería se ha, se ha denostado un poco. Eh, también, probablemente, pues porque quizás nosotros. Eh, pues, pues bueno, la actualización quizá de, de salarios y además la hayamos hecho un poquito más tarde que, que otros sectores también veníamos de, de un convenio colectivo que estuvo, estuvo muchos años sin firmar eh, pero bueno, que, que, que hizo unas subidas digamos de, de, de salarios tan, tan brutales que, que permitió prácticamente que los trabajadores de la hostelería estuvieran más de una década sin pérdida de poder adquisitivo independientemente del IPC eh, entonces... Eh, a partir de ahí, pues eso, pues yo creo que, que, que ha habido cierto, cierto desprecio, los horarios obviamente no son, no son los mismos o son los horarios que podemos decir más sacrificados y que a raíz de la pandemia la gente que está priorizando mucho, el decir, oye, prefiero tener buenos horarios y demás, pues, pues eso hace que, que sea difícil. Luego tenemos otra parte, que es decir, la, la, la parte de los estudiantes. Durante los estudiantes, pues acaban sus exámenes en junio y, y oye, quien quería trabajar? Tú le contratabas en el mes de junio. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Sobre todo pues, eso para puestos de, de camareros en, en cafetería o ayudantes de cocina. Eh, pues nos estamos encontrando que esa gente o esos estudiantes, hasta el mes de julio, hasta que acaben digamos, esa recuperación que tiene la primera semana de julio, no se incorporan eh, al, al mercado laboral. Incluso cuando preguntamos nos dicen eso, que, que no, no, hasta julio no podríamos. Y luego son gente que, que, eso, pues, que a principios de septiembre se tiene, se tiene que ir. Entonces es pues yo creo que esas dos, digamos, esas dos circunstancias hacen que, que haya menos gente dentro del, del mercado laboral eh, a la hora de buscar el sector bueno, en nuestro caso de, de hotelería. Eh, hay departamentos donde donde cuesta menos y hay departamentos donde, donde está costando más. Eh, pero bueno, a partir de ahí, pues pues yo creo que que nos toca a nosotros aportarles valor a a, a los trabajadores del sector ya no lo tienen que mirar simplemente o sea yo creo que hay pocos sectores donde por ejemplo pues oye, un camarero eh, pues pueda cobrar pues, lo que marque el convenio pero oiga, es que luego esto está los días que trabaja comiencen en el hotel pues, oiga, esa, si usted ve el ahorro al precio que está la comida ahora mismo eso es una partida salarial importante que, que usted tiene que, que valorar también. Yo creo que, que, que hay beneficios por estar en el sector y que en ese sentido lo importante es que nosotros seamos capaces de, de la misma manera que hablamos de aportar valor al cliente que viene al turista que sí. viene, tenemos que aportar valor también a, a nuestros trabajadores. Eh, yo lo que vamos lo, lo que he leído es que Osbeca hablaba también de, de la reforma laboral. Sí. Sí que es cierto que la reforma laboral eh, respecto a la contratación temporal o de la contratación turística, digamos que la ha he hecho un poco más la ha he hecho un poco más rígida en tanto en cuanto pues que pues eso que tú en el momento en el que enganchas dos contratos de, de una persona estás haciendo ya fijo discontinuo ¿no? y hay mucha gente que tiende a aferrarse a, a ese contrato fijo discontinuo y esa flexibilidad digamos que se pierde bueno, yo creo que son. A ver, es, sí no, quiero decir. Es, es, está claro que es así, pero, pero, pero bueno, si estamos hablando de que falta personal, no creo que sea porque eh, al final les vas a hacer un contrato fijo y discontinuo no, porque si es estudiante o si es una persona que, que está de paso o es una persona que lo que quiere luego es trabajar en, en otro sector le va a dar igual el ser eventual que fijo discontinuo sí o sea que hay hay diferentes perspectivas también a, al margen de, de lo que viene sí 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 es, yo creo que es, es una circunstancia muy grande o sea yo la, la mayor tenemos nosotros tenemos muchos trabajadores en los hoteles que cuando acaba la temporada se van a la naranja o se van a, a, al pueblo, tanto a sí que les interesa tiene... ese trabajo para cubrir esos meses que sí, es donde sí, nos sí, tienen. sí claro o que oye pues un, ese año pues está con algún problema médico de salud y prefiere dedicarse a la familia a recuperarse yo creo que, que es eso, o sea, la gente tiene muy claro, ya digo, nosotros, mucha de nuestra plantilla está trabajando en siete meses, seis meses mínimo al año, cuando no están haciendo ocho o más de ocho con las vacaciones. ¿no? Es decir, hombre, nosotros sabemos la temporalidad, la estacionalidad que tiene nuestro sector, intentamos que, que sea la mínima posible, pero eso pero es un hecho que está presente y que es muy difícil que nosotros podamos cambiarlo eh, a día de hoy con las herramientas que tenemos. Pero bueno, sí que intentamos oye, alargar lo máximo posible la temporada, alargar lo máximo posible las, las, las plantillas que tenemos, que sean estables y, y eso, nosotros aportarles valor a ellos para que ellos nos aporten valor a nosotros. Claro. Me comentaba antes, fuera de antena, problemas que, que están teniendo porque cada vez hay más dificultades para hacer actividades en los hoteles. ¿Qué está pasando? Bueno, nos estamos encontrando que, pues, lo, algo, una dinámica que ya pasándonos unos años, ¿no? Que, es, que cada vez que queremos hacer una actividad de, de animación, sobre todo, eh, pues eso, por la noche, entendiéndose que nosotros siempre hemos acabado a las 12 de la noche como tarde. Nunca más tarde a las 12 de la noche. Somos los primeros interesados que, que no vaya más allá. Eh, nos estamos encontrando que al mínimo ruido aparece la policía. Aparece llamar la atención, entran e incluso en algunas ocasiones de malos modos en, en las recepciones del hotel. Y claro, nos parece que, que no, no debe ser así. O sea, nosotros, al final, es una actividad que estamos aportando a, a los clientes, la lo hacemos con todo el respeto. Llevamos años reclamando a, al ayuntamiento una solución. El ayuntamiento nos dice que esto es una normativa autonómica que favorece el descanso de, de los vecinos. Nosotros estamos diciendo que vamos a fijar unos horarios para que se respete también el horario de los vecinos. Y sin embargo, pues, pues vemos que no sea solución y necesitamos que se nos dé una, una solución. Yo creo que no es, no es de recibo que cuando hay actividades que nos bloquean los hoteles, nos dicen que son molestias que tenemos que asumir, pues porque son eventos deportivos, porque son eventos de la ciudad, etcétera, etcétera, y que y cuando nosotros queremos hacer nuestra actividad, eh, pues bueno, no se diga lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando nosotros estamos aquí todo el año y, y en la playa la mayoría de la gente viene dos o tres meses, ¿no? Entonces, decir, oye, ¿quién te está aportando valor? o a quien te está aportando valor eh, tú le estás poniendo zancadillas y, y bueno pues a quien te, no te está aportando más que más que quejas eh, no te está aportando o sea no o le estás beneficiando no luego además se da circunstancias también se ha reclamado que oye que cuando esto ocurra que un vecino llame y la policía venga y se vea que la denuncia es falsa que ha pasado en varios hoteles, porque no se está haciendo animación, porque la animación se está haciendo sin música, eh, porque ya se ha terminado, lo que sea, que, que se tenga que identificar la persona que ha llamado ¿vale? y, que, y que, se le, que se le cobre el servicio de desplazamiento de la policía. O de que se le dé cuenta también a alguien claro. que no. Claro, porque el problema que nosotros estamos viendo es que, eh, pues bueno, ya directamente parece que son llamadas organizadas, porque ya digo que ha habido veces. Nosotros en su día hicimos un estudio sonoro de, de nuestros hoteles. Ese estudio sonoro se hizo con rigor, se puso un limitador, el limitador se, 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 vamos, se graduó eh, de acuerdo con los resultados de esos estudios sonoros y, y eso es lo que estamos utilizando a día de hoy. Estamos hablando que nos gastamos cada hotel por encima de 3.000 euros en hacer esto. ¿Vale? Eh, entonces, nosotros hemos hecho nuestra parte, nosotros hemos hecho nuestros deberes, estamos con limitador, estamos incluso, pues, o sea, siendo cautos para no tener problemas, lo que pedimos es que Oye, si, si un hotel cumple o si ponemos unas normas de juego y los hoteles cumplimos con las normas de juego, que se nos respete y que esa persona diga, no, mira, es que esta, tiene este hotel... Tiene licencia, porque tiene, oye, cumple con todo. Tiene esto, permiso, no se... cumple con todo y a tal Exacto. hora tiene que haber terminado. Entonces, a partir de esa hora que se, que esté marcada, se estipulada, Exacto. si no se cumple, entonces. Igual, igual que por la mañana, pues oye, pues antes de, no sé, diez y media, once de la mañana, no empezamos tampoco con ninguna actividad. ¿vale? Estamos dejando, pues oye, hay un margen ahí, pues eso, de 10 horas y media, 11 horas, para que el vecino pueda, pueda descansar, para que el vecino eh, no se vea perjudicado. A la hora de la, a la, hora de la, de la siesta, siesta, pues igual, nosotros paramos al mediodía antes de la hora de comer, y pues igual, hasta las cinco y media, seis de la tarde, nosotros no volvemos a hacer ruido. O sea, somos los primeros interesados en que esto se cumpla. Somos los primeros interesados en una convivencia pacífica con todos. Pero también somos los primeros interesados en que se nos deje, pues bueno, bueno, mismo, estas actividades son demandadas por nuestros clientes. Claro. Entonces, si ya tenemos una estacionalidad muy acentuada en Andía, Estamos hablando de una temporada que viene a ir desde San Juan hasta el 15 de septiembre. ¿Vale? Si, en esa, si dentro de esa estacionalidad no somos capaces de que se nos permita aportar valor con actividades de animación demandadas por los turistas en nuestros hoteles, lo que va a pasar es que ese turista que tanto nos ha costado que venga se va a acabar yendo pues eso, a cualquier otra playa, a cualquier otro destino, ¿Donde entonces haya... nos, nos volveremos a arrepentir de por qué estamos perdiendo más eh, pues a crítica o gente que quiera venir a, a Gandia. Al final es un problema constante cada verano, saber compaginar el derecho al descanso con el derecho a divertirse. Sí, pero... porque hay diferentes balanzas yo, no no yo yo, yo solo yo tengo muy claro pero pero el, ahí está el derecho al descanso que, que yo entiendo que mm. es que uno se meta a dormir en su cama y hay quien te dice que es que lo que le molesta es que no puede ver la televisión con con, con, con la ventana abierta Mierta. no Claro. O sea, yo qué sé... Otra no. cosa es música a las 3 de la madrugada y otra cosa es que a las 10 de la noche uno no pueda claro, ofrecer no, no. Eh, un espectáculo mientras hay cena. Sí, sí, no, pero, pero es que tal cual, tal cual. O sea, esto que estamos hablando nosotros de los hoteles, me consta que a los restaurantes les, les, les pasa igual, ¿no? Y, y entonces nosotros nos tenemos que mover siempre de acuerdo con la demanda que, que, que tienen los, los clientes y según se van adaptando a los tiempos. Entonces, restaurantes con, con, con actuación musical, restaurantes, pues cada vez están demandando más. En los hoteles llevamos haciéndolo toda la vida, incluso en muchos casos. Eh, pues bueno, a mí me contaban, ¿no? Aquí en los años 80 la actividad musical de los hoteles estaba hasta las 2 de la mañana. ¿Vale? Entonces... Y nosotros, en la calle... Claro, entonces, lo que tenemos es, oye, el, el sector hotelero se ha adaptado a los vecinos. La mayoría de los hoteles de Gandía estaban eh, construidos antes de, de, de los edificios que se hicieron alrededor. Mucha de la gente que, que ha adquirido su apartamento lo ha adquirido sabiendo que hay ahí un hotel. Y aún así, y todo, pues, pues, oye, los que siempre tenemos que ceder somos somos los hoteles. No me parece que sea que sea justo ni que sea lógico. En ese sentido, creo que, que lo que nosotros estamos demandando es, es un marco legal en el que poder trabajar. De una manera justa y que respete, por un lado, el, el descanso de los vecinos, pero por otro lado se nos permita hacer la, la actividad, insisto, de aporte de valor al, al producto turístico de Gandía. ¿Hay posibilidad de consenso o es muy difícil? Bueno, yo creo que hace, hace unos cuantos años se marcaron estos horarios, uno de los últimos años que estuvo la, la señora Diana Morán, de alcaldesa, y, y se funcionó bien, se funcionó bien. Entonces, yo creo que al final tiene que, ir, tiene que ir por ahí. Es decir, aquí podemos tener cabida a todos o, o podemos no tener cabida a nadie. Pero, pero claro, o sea, no podemos estar hablando de querer traer más hoteles y resulta que cuando un hotel se va a instalar aquí no puede hacer animación, tiene Libia al máximo y, y, y todo son trabas eh, administrativas pues con las obras, con el diseño, con lo que sea. O sea, no, no, puedo, no puedo hacer una campaña electoral como la que hemos tenido donde todos decían que querían atraer ese tipo de inversiones a, a Gandía y a la hora de la verdad, pues oye, darnos con, con la cabeza en la pared, pues que no vienen, pero ¿por qué no vienen? Pues o sea, vea usted qué casuística, qué problemática tienen los hoteles para poder instalarse en Gandía y para poder desarrollar una actividad turística atractiva. Eh, en, pues eso con, con, y, y si es posible no es posible hacerlo uh -huh. entonces si, si cuantos más problemas pongamos, o sea no estamos pidiendo una barra libre pues lo claro. mismo, no estamos pidiendo música hasta las 6 de la mañana, no es nuestro negocio. No es nada descabellado. Estamos pidiendo, se si insiste, hasta, hasta las 12. Nosotros a las 12, todos silencio, chitón. O sea, no, no queremos, porque somos los primeros interesados en que nuestros clientes descansen. Eh, pues eso, insisto, de una manera. Y que, pero creemos que si se hace de una manera ordenada y, y si todos respetamos lo, lo, que nos, lo que nos marquemos, creo que hay cabida para todos. Será más fácil para todos. Ahora que he hablado de que vengan más hoteles. ¿Hace falta más hoteles en Gandía para absorber toda la demanda que hay? En verano se puede decir que sí, claro. <risa> <risa> en, verano, en verano tendríamos que decir que sí. En, en otoño, en primavera, eh, en invierno pues es, es, es más complicado. ¿no? Quiero saber el problema que nosotros tenemos: un, una temporalidad, en, una estacionalidad, perdón, no temporalidad, una estacionalidad en, en verano pues, pues muy pronunciada, donde los hoteles tienen una muy alta ocupación pero luego tenemos pues lo sabemos el, el, el resto del año pues, pues ya va bajando incluso algunos cerrados incluso bueno prácticamente todos o sea este este invierno estamos hablando que se quedaron dos o tres dos o tres hoteles abiertos nada más entonces creo que la reflexión tiene que ir por ahí o sea, es... Se puede traer eh, más hoteles o podemos buscar más inversión, será positivo, porque cuanto más fuerte sea la patronal hotelera, más esfuerzos podremos hacer entre todos para atraer operativas, atraer que pues bueno, que nos aporten actividad en, en, en otras épocas del año. Esa actividad se va a transformar en puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Pero, pero claro, para atraer para eso sí que necesitamos pues pues probablemente generar más recursos turísticos de los, de los que tenemos ahora. Eh, nosotros siempre dijimos cuando se habló del, del famoso Gandhi Arena, que ha sido motivo de debate en la campaña electoral. Eh, nosotros, desde el primer día que se expone en FITUR por parte del, del actual vamos, o, del, o del reelegido equipo de gobierno, se le dice: Oye, este polideportivo tiene sentido con dos, eh, con dos campos de fútbol, o por lo menos un campo y medio de fútbol, de césped sí. natural y tal, para traer equipos que quieran venir a, a entrenar aquí. Sí. O sea, tenemos pues bueno la, la eterna discordia del de campo de golf ¿no? o no donde podría caber y demás eh, tenemos pues, bueno hay, hay que buscar otro tipo de, de recursos turísticos eh, el baladre se va a explotar o no se van a traer eh, congresos y reuniones que, 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 que insisto que no son soluciones que vayan a llenar pues las, las 6000 camas que tenemos en, en Gandía, pero, pero 1.000, 1500 entonces si nosotros somos capaces de ir Generando poco a poco esas cosas, pues insisto, pues probablemente, eh, pues mira, pues igual en mi caso, que es, que es el hotel tres anclas, que sea más grande, no, pues, pues no nos interesa porque no nos genera suficiente demanda. Pero todos esos hoteles que hay de 100 habitaciones, 120, 50 que tenemos en Gandía, que son muchos, esos hoteles sí que les interesará y, y, y los equipos que puedan venir a entrenar o que puedan venir a desarrollar sus pretemporadas o actividades deportivas les podrán interesar acogerles. ¿Por qué? Porque tendrán, oye, pues manteniendo equipos pues prácticamente todas las semanas, ya enganchando lo que decíamos antes con las fallas, con Semana Santa, etcétera Oye, pues mira, ya he podido abrir 10 meses en vez de 8 y, yeah. y por, ahí, por ahí es por donde podremos trabajar y por ahí es por donde podremos atraer. Esas inversiones sí, sí. hoteleras, eh, pues bueno, que, que adecúen y que luego otro, otro, hay otro problema que, que ya es urbanístico, que es habría que valorar en qué parcelas se pueden se desarrollar, puede. con, con qué volumetría y, y demás. Pues porque al final estamos viendo pues, que un hotel necesita una piscina, necesita de, 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 pues, bueno, de un buen bar-cafetería, necesita de una serie de, de recursos que yo no sé si hay una parcela lo suficientemente grande ahora mismo en, en, perdón, en la playa para poder para, para para afrontarlo. Eso. Y vemos la gran diferencia que hay en el tema hotelero entre la playa y la ciudad, porque sí que hace años había varios hoteles en Gandía, pero ahora solo nos queda uno. Tal vez no interesa porque nadie viene a invertir en Gandía la, en la Ciudad. Bueno, volvemos al mismo. ¿Qué recursos turísticos <laughs> tiene Gandía Ciudad? Y, y, y entre esos recursos turísticos están aportando valor para que la gente venga de, de fuera, eh, pues bueno, pues oye, en fin hay pues a mí me consta que, que se llenan. Y, sí. eh, y entonces, pero bueno, yo, yo creo que en la ciudad probablemente pues, se podrían buscar, pues oye, dos o tres hoteles boutique, no demasiadas habitaciones, lo más céntricos posible, eh, y creo que es, que es donde podría, lo que podría tener cabida en, en la ciudad. Pensar en un hotel de 150 200 habitaciones sí. en la ciudad creo que... Que no, tiene, que no tiene sentido. Pero sí que este otro planteamiento de decir, oye, pues hoteles igual de 15, 20 habitaciones, eh, pues eso gestionados pues, oye, pues por una familia que, que lo pueda llevar y que pues eso que sean estéticamente bonitos, que tenga un restaurante que la gente pueda acceder desde un la calle o, o una barra, exacto, donde la gente pueda hacer un, un, un after work, ¿no? Que, que se dice mm. ahora y tal. Yo creo que eso sí que debería tener cabida. Creo que también en ese sentido... Eh, porque me consta que hay edificios que están así en el centro de, de la ciudad, eh, debería, se debería tener la actitud suficiente de, desde parte del de urbanismo y del ayuntamiento. De decir, bueno, yo le permito, si usted respeta la fachada, yo le permito que usted dentro pueda tocar y retocar para poder adecuar el, eh, pues eso, el, el, el edificio en sí o, o la manzana sí. en sí, adecuarla a, la, a, a un interés turístico para la ciudad. Claro, dar alguna, algún tipo de facilidades sí, 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 que ayude a, a que la gente se decida sí. a invertir. Sí, pero sobre todo es que o sea, la, todo viene del aporte de valor. O sea, todo, todo lo que, que, que hagamos en el turismo, todo parte del, del valor que seamos capaces de aportar al, al, al turista, al huésped, al cliente. Y, y entonces, pues yo creo que, que, que hay cosas donde sí que se están haciendo las cosas bien en Gandía, desde la empresa privada, de un poco de, de, de reclamar eh, lo autóctono de Gandía, lo, lo sí. bueno de Gandía. Eh, y, y va a haber un momento en el que también tengamos que ser capaces de, de mirar afuera y, y enriquecernos de, de lo que viene de fuera. O sea, hay que buscar, eh, pues bueno, o sea, se ha reclamado mucho pues eso, los, los alimentos típicos, la fideuá, que otro día tuvimos el concurso, este fin de semana todo lo que han hecho Tasta Gandía, sí. o sea, todo eso está muy bien, eh, eso es reclamar lo nuestro, pero bueno, lo nuestro se tiene que ver enriquecido también de lo de fuera, de lo de ¿no? de fuera. Entonces quizá la, la creo que, que pues igual a, a nivel de, de hoteles tendríamos que hacer lo mismo. O sea, nosotros somos, la mayoría de los hoteles somos hoteles que llevan mucho tiempo aquí, pero tenemos que aprender también de lo que hacen en otros lados para mejorar desde el punto de vista hotelero. Y desde el punto de vista turístico tendría que ser lo mismo. No nos podemos eh, conformar con tener eh, un par de festivales, no nos podemos conformar con. Eh, contar, sino tenemos que decir, oye, ¿qué podemos hacer que, que me, nos ayude a alargar la temporada? Que nos ayude a aportar el valor suficiente para que la gente quiera venir a, a estar en Gandía, a pasar, eh, pues eso, días, semanas, pues con la familia, con los amigos, fuera de temporada. Porque si, si ahora, pues eso, un grupo de amigos se plantea un viaje, ya no se lo plantea Gandía, se lo plantea a otros destinos, sí. ¿no? Creo que, que eso de alguna manera... Es lo que tenemos que, que, que reflexionar. O sea, tenemos la playa, tenemos una serie de recursos, tenemos montaña para el que quiera, tenemos, o sea, tenemos unos recursos naturales muy muy grandes, pero no son suficientes para traer. Hay que hacer mucho más. Claro, necesitamos algo que complemente todo eso, porque es eso, si yo vengo a eso, pero cuando vengo justo me llueve, ¿qué, qué puedo hacer? Y puede hacer, entonces, y luego, pues eso, que se facilite la, la conexión de, con transporte público con, entre la playa y la ciudad. Eh, también, gente que viva todo el año en la playa, es, es fundamental tener masa crítica para que los negocios de la, de la playa estén abiertos más, más periodo de tiempo. Y creo que en ese sentido habría que. O sea, hay que buscar de qué manera podemos aportarle cosas, cosas a la playa, porque yo, por mucho que, que se diga. Eh, os ha dicho en esta campaña política creo que la, la playa aporta mucho a, a la ciudad desde el punto de vista económico desde el punto de vista de, de muchos recursos no molesta a la ciudad ni a los habitantes de Gandía que, que, que se alojan en su inmensa mayoría aquí en, en, en el núcleo urbano y, y por lo tanto la playa necesita que se le siga mimando para poder seguir aportando si no veremos que, que cada vez aportará menos pero porque se va a ir empobreciendo pues es necesaria una profunda reflexión sobre todas, sobre todas esas cuestiones. Sí. Hablando de alojamientos turísticos, está muy en auge el sector de, del camping. Hace años lo parecía que eran unos, unos lugares dedicados a, al turista extranjero. Sí. Ahora se ha abierto mucho y vemos que está triunfando. Para el sector hotelero, es, sí. eh, es también bueno que esta esa diversificación de la oferta, es complementario. Eh, para el sector hotelero es, es, eh, creo que todo lo que sea atraer mayor, mayor demanda es, es positivo. ¿vale? Eh, entonces sí que es cierto que aquí hay, eh, hay un tema que pasaba en el mercado español que era, digamos, eh, diferente al resto de Europa. ¿no? O sea, el, el, el porcentaje de españoles que utilizaban el tema del, del camping es muy inferior al resto de los, de los países europeos o de nuestro entorno. Entonces sí que, bueno, pues a raíz de la pandemia o a, la, a, la, a raíz de, de abrirse a nuevas experiencias y conocer otras cosas, sí que parece que ha empezado a haber una mayor demanda nacional de... De, de los de, pues de, eso, de los camping glamping como, como lo queramos llamar ¿no? sobre todo con esta gente joven eh, que, que busca experiencias eh, pues bueno diferentes y únicas y tal en medio retiros medio tal que son cosas que, que están ofertando los, los camping eh, pues bueno eh, está empezando a tener su tirón y, y en ese sentido pues eh, creo que Gandía climatológicamente es, es, es un destino es un destino top para poder tener eh, pues bueno o sea, un camping un, un glamping o eco camping cada uno como sí. lo quiera llamar vale. eh, como, el que, se va, como se, el que se va a instalar. ¿vale? Eh, al final la lectura para nosotros, ¿cuál tiene que ser? Pues que a nosotros lo que nos interesa es que venga gente a conocer Gandía. Y una vez que conozcan Gandía, la gente que le guste Gandía repetirá, bien, seguirá yendo a camping o irá a un hotel o cogerá un, un, un apartamento turístico, pero hará gasto en Gandía. Sí. Entonces, eh, cualquier producto que nos abra nuevas ventanas de, de, de un público que, que no existe ahora mismo o, o ahora mismo está hablando de una inversión que va a tener una proyección internacional que quizá no teníamos hasta el momento en Gandía. Bueno, pues todo eso tiene, son de las cosas que hablamos, oye, que van a acabar aportando eh, valor y van a abrir ventanas a, a nuevos turistas, nuevos clientes, nuevos mercados que son los que necesitamos que, que vengan a, a Gandía. Al final va a hacer mo lo que hace es mover ese motor económico que es el turismo, sea en cualquier perfil. Sí, sobre todo es que, que bueno volvemos a lo mismo, o sea las, las grandes cadenas hoteleras, lo que tienen es una base de datos muy amplia de muchos países, de mucho tal y la gente va, va variando esas grandes marcas hoteleras, no, quizá aquí eh, no tenemos una bueno, RH dentro de lo que es las, los grupos hoteleros, digamos sí. no. Bueno, no es, no es de los más grandes, es grande para, los, para Gandía, pero no es sí. de los más grandes, digamos, a nivel internacional, ni mucho menos. Entonces, lo que hay que entender en esa perspectiva es, es decir, bueno, el, pues oye, ¿de qué manera podemos llegar a ese, a ese público internacional de una manera más rápida o más corta? O como lo queramos decir, bueno, pues te, vamos a tener un producto que en este caso es el, el eco-camping, que, que sí que va a atraer esa, esa demanda internacional pues porque está dirigido especialmente en, en invierno pues a, esos, a esa gente que viene pues de países eh, centroeuropeos o incluso en norte de Europa, huyendo pues un poco del frío del invierno, de los días extremadamente cortos que ellos tienen entonces y, y quieren venir aquí. Si ellos conocen esto, pues podrán recomendar, igual viene algún amigo, viene y oye, no, para mí el camping no me va, yo prefiero un hotel. Bueno, sí. pues ya irán a cualquier hotel. Oye, no, yo voy a apartamento. Pues ya irán a cualquier apartamento. Entonces, bueno, eh, lo que se trata es que tengamos demanda, que generemos que demanda en nuevos mercados, esos nuevos mercados que quieran, que quieran venir, luego ya que elijan dónde quieren consumir. Que vengan a Gandía como quieran, pero que vengan. Sí, exacto. Abordo una última cuestión que sé que también les tiene sí. enfadados, porque el año pasado ya, ya lo comentábamos, este año se vuelve a repetir la situación de la extracción de arena. Uh -huh. No se va a prolongar um, el compromiso, al menos es que no se prolongue más allá de este, de este jueves, no sabemos en qué va a quedar, uh -huh. pero es una cuestión que, que se repite y en, y en el mes de junio. Bueno, el año pasado tampoco se iba a prolongar y se prolongó. <laughs> entonces, bueno, yo creo que, que estamos en pues un poco en, en lo mismo siempre. Eh, yo creo que, o sea, yo juro, era el plan que decía, ¿no? O sea, hacer lo mismo una y otra vez y pensar que el resultado va a ser diferente es de locos. Eh, entonces, eh, yo creo que, que pues volvemos a lo mismo. O sea, el año pasado ya pasó que se llevaron la arena y a los 15 días había desaparecido la práctica totalidad de la arena que se habían, que se habían llevado. Y, y este año, yo creo que poco nos invita a pensar que, que va a ser diferente. Entonces, eh, yo creo que lo que corresponde en, en esta legislatura es buscar una, una solución definitiva. Ahí son los ayuntamientos los que tienen que empujar. Y, y el señor eh, Mazón, si sale al final como presidente de la Generalitat, pues, pues quien tendrá que reclamar. En primer lugar, la, la gestión de las playas de la Comunidad Valenciana. O sea, yo creo que, que es fundamental que la comunidad valenciana pueda gestionar eh, sus playas para, para que los municipios, como Gandía, por ejemplo, tengan una mayor autonomía a la hora de, de poder gestionar según qué cosas o según qué actividades se hacen o se dejan de hacer ahí. Pero, en segundo lugar, para buscar eh, o tener más peso a la hora de poder buscar soluciones definitivas. O sea, no, no me cabe ninguna duda que, que es eso, o sea que, que las poblaciones del, del sur de Gandía y, y del sur de de cullera en este caso pues estamos hablando de tabernas estamos hablando de piles que son digamos las que parecen más están en una situación más urgente Gente. necesitan una solución definitiva no no necesitan que, que, les, manden, que les manden arena no es, es, es pues como pues eso pues como el mendigo que, que usted le está dando dinero todos los días dinero todos los días pues ahí igual bueno, lo que necesita es un trabajo para, para todos los meses Tener. Y, tener. y poder eh, poder desarrollarse y poder hacer tal. Pero si seguimos simplemente pues pues dando arena y dando arena, pues pues al final llegará un momento en el que aquí tendremos eh, poca arena, por mucho que, que, que sí. se recupera, y, y allí pues estarán desesperados, porque cada vez les afectará más pues, a, a cimentaciones de edificios, a paseos marítimos, etcétera Entonces, bueno, yo creo que, que, que o sea todo lo que no sea plantear una solución, una solución Definitiva, creo que, que España puede presumir de grandes empresas de, de ingeniería y que seguro que tienen recursos suficientes y planteamientos suficientes para, para solventar esta situación es lo que se debe, lo que se debe hacer. Y si no, pues va a pasar esto, que no estamos viendo que cada vez eh, llega el mes de junio, van a venir aquí los camiones, nos vamos a ver afectados. En, en, pues eso, en la actividad económica ¿sabes? además sobre todo cuanto más próxima estamos allí, a mí me consta que este fin de semana en, en el hotel hemos tenido alguna queja de decir eh, ¿por qué no puedo ir a la playa de la Huir? porque cuando voy a la playa de la Huir tengo una montaña de arena hasta, eh, arriba. hasta arriba y una maquinaria que vuelvo a lo mismo que, que esa maquinaria se puede acercar ahí los niños se pueden meter pues, hombre, con, eh, confiamos en que, en que está asegurado todo y que no sí. tiene que pasar ninguna, ninguna historia pero, pero bueno, puede pasar entonces no, no es de rigor lo, lo que está pasando, eh, creo que, que es eso, o sea una cosa es que usted un año pueda hacer un, un parche puntual, pero cuando esto pasa año tras año la, la solución o es definitiva o no es pues al final pasa por una solución definitiva porque mmm, la que hay ahora ni deja contentos a los que aportan arena ni a los que la reciben. Así bueno, que, porque se ha visto que no hay es que, una solución. Pues, que es que No es una solución. Sí. La arena no, no, no es la solución, sobre todo si, si se va. Entonces pues hay que plantear otra cosa y, y pues eso, o sea, hay estudios, me consta que hay estudios. Yo no soy ningún experto, yo no sé si hay que hacer esto o aquello o lo otro, pero bueno, los expertos eh, son los que los que deben actuar y, y la administración pues la que debe destinar los recursos económicos suficientes para que se lleve a cabo la, la solución pues lo que sea pero que las excavadoras se queden lejos de las playas sobre todo también sí. en esta en esta temporada pues le despido pero hasta el próximo fin de semana porque en su faceta menos conocida le esperamos <laughs> le esperamos con sostenes en la fiesta del 90 años juntos de Radio Gandía sí 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 la verdad <laughs> es que bueno fue ahí una una. Bien, sí, o sea, una... no voy a decir sorpresa, pero bueno, sí que es. O sea, son muchos años de, de relación con Gandía y, y la verdad es que intentar poder agradecer y al Grupo Radio Gandía, que tantos años eh, he estado escuchando yo en, en, en mi vida, pues oye, poder intentar agradecer, aportar mi granito de arena a la, a la, a la gran fiesta, abriendo ahí fuego eh, a las siete de la tarde, eh, pues oye, a, a por todas y. Y nada, pues eso, a pasarlo bien y que todo el mundo disfrute. Pues seguro que eh. disfrutamos del evento. Luis Rodríguez de Rivera, gracias. Que el verano sea muy bueno porque mm. si le va bien al sector turístico le irá bien a toda la comarca porque al final es un motor económico que lo mueve todos estos meses. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, les espere la próxima semana en Mes Protagonistes. Muchas gracias.